considera que los acuerdos hay justicia, retribución. Uy, qué dilema. Para las víctimas. Pues el tema de víctimas en el acuerdo de La Habana ha sido tocado de manera tal que se considere un sistema integral que tenga como soporte esencial la verdad. Es lo que necesitamos las víctimas, saber qué pasó, cómo pasó, por qué pasó. Y a partir de esa verdad, poder llegar a un proceso de reparación, tanto reparación material, como dice el acuerdo, las partes se comprometen a esa reparación material, y adicional a ello, un componente fundamental también, que es el de la no repetición. Entonces, con esos tres soportes de verdad, de reparación y de no repetición, es que se accede al tema ya de justicia, que tiene pues unas gradualidades dependiendo de la gravedad de los delitos cometidos, unos amnistiables, otros no, pero el soporte de todo es precisamente esa verdad. Y si no hay verdad, hay cárcel, que se queda establecido de 15 a 20 años si no se dice la verdad plena. Como víctima y escuchando a las demás víctimas, siempre he entendido que la verdad es esa principalísima necesidad que se tiene. ¿Qué pasó con el secuestrado que se llevaron y no regresó? ¿O qué pasó con alguien que desaparecieron? ¿O un falso positivo? ¿O una masacre? Tantas cosas graves que han pasado en Colombia. Doctor Jara, hay personas que opinan y no están de acuerdo que las víctimas tengan que aportar para pagar el salario mínimo a la guerrilla, y también tengan que aportar para los proyectos que ellos vayan a presentar. ¿Qué opina de eso? Bueno, no son recursos de víctimas, es una decisión de ese acuerdo, que me parece una decisión sensata, porque pretender que alguien que ha estado en la selva, en armas, durante 15, 20 años, no sé cuánto, llegue a la ciudad, si no tiene una oportunidad de un ingreso, pues, seamos francos y sinceros, pues, se lo va a rebuscar de una manera muy seguramente no la más conveniente. Pero es preferible que el Estado durante esos 2 años le dé menos de un salario mínimo a alguien, pero que ese alguien, a cambio de ello, y de decir la verdad, y de reparar, y de garantizar que no va a haber más repetición, pues tenga ese tratamiento especial. Bueno, yo lo que creo es que se ha sufrido mucho, se ha vivido en carne propia el conflicto. Ahora en el aeropuerto alguien me preguntaba, ¿usted que estuvo allá, usted qué dice? Y yo decía, mire, lo que yo viví yo no lo quiero, pero viva nadie. Y por tanto yo estoy jugado con el tema de la paz, de terminar el conflicto. 8 millones de víctimas, son 8 millones de razones para terminar el conflicto. Y entonces, quien lo ha sufrido, quien lo ha vivido, como es el caso de muchos, muchos habitantes en la costa caribe, no seguramente por eso esa disposición hacia la reconciliación, hacia el perdón, hacia la paz. Se dice que la FARC todavía tiene secuestrado, a punto de firmar un acuerdo. ¿Qué opina que no haya respuesta a eso? Bueno, lo que han dicho las FARC es que no tienen secuestrados. Yo sí tengo la necesidad, como colombiano y como víctima, de saber qué pasó con las personas que estuvieron secuestradas y que no se volvió a saber de ellas. Y es precisamente en ese acuerdo donde se establecen temas como la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, temas como la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, para dar una respuesta a los colombianos de qué pasó con su ser querido. Esa es una necesidad de todos, pero desde luego es a partir de ese acuerdo que se está planteando. Las FARC, al validarse el acuerdo, van a ir a esas zonas de veredales donde van a estar ubicados temporalmente. Ese es un proceso que va a iniciar muy, muy rápido, pero que además se va a llevar a que, al estar todos allí concentrados, pues sea claro que evidentemente no tienen a nadie, y eso puede que los menores de edad todos sean también devueltos a sus familias, y es esa la posibilidad que se está planteando. Cerrar un acuerdo, que es como siempre que haces un acuerdo, las posiciones de lado y lado. ¿Qué pasará con las víctimas del conflicto armado a partir de este punto? Pues Colombia es una cosa única, y es empezar a reparar antes de terminar el conflicto. Eso es inédito, solo lo hizo nuestro país, porque la afectación ha sido muy, muy grande. Y lo que va a pasar es que con el acuerdo de La Habana se refuerza el tema de reparación, se
involucra con mucha más fortaleza el tema de reparación colectiva, y se involucran recursos que, y actos que tienen que ser por parte de las partes, con ese contenido de reparación, como actos de reconocimiento de responsabilidades, como desminado humanitario, reconstrucción de infraestructura afectada por el conflicto. Digamos que como está estructurado esto, el sistema de atención a víctimas sale fortalecido.